Muy buenas a todos, soy Parra y estamos con el Caribe, nuestra gran nación americana, en la cual avancé un poco porque mi idea es de hacer la serie corta, es decir, que la serie sea no una serie de 40 capítulos, no 50 capítulos, sino una serie de 20 capítulos, a lo mejor 21 capítulos. De forma que yo avanzo algo en single player en un jugador y además posteriormente lo voy grabando. La mayoría de las cosas la voy grabando, pero hay otras partes que bien son aburridas porque solo hay que colonizar o cualquier cosa así, y lo que hago simplemente es velocidad 4, o sea 4 no, no sé cuánto, velocidad al máximo y ya está ahí. Y irá pasando el tiempo. Bueno, os pongo al día. Básicamente, Tierra Azteca me declaró la guerra y le gané la guerra. Nada más que con estos dos y alguna tropa de aquí, o un regimiento. Fui todo el rato entrando, conquistando territorio, saliendo, conquistando territorio, saliendo. ¿Qué pasaba? Que ellos se habían juntado 40.000 hombres, 40 regimientos, y los iban mandando de un lado hacia otro, de un lado hacia otro, de forma que yo, con las tropas, conquistaba esta parte y con los otros soldados los entretenía aquí. Y con marchas forzadas lo que hacía, llegaba, conquistaba un territorio sin fuerte, cuando venían los 40k hacia mí, cogí, como llevaba marchas forzadas, me iba. Y como van recuperando la moral con el tiempo, mientras que los otros tienen que asediar, lo que fuese, recuperaban otra vez la moral. Y vamos allá. Vale. Conversión. Claro que hay un montón de conversiones. Hay muchísimos. No, este cuesta menos. Este dura menos. Bueno. Uf. Vale. Y cultura había cambiado una o dos más, me parece que era. Muescas. Vale, nueva colonia. Genial. Y Guayú. Y ya está. Aceptamos como inglesa dentro de nuestra cultura. No tiene sentido, lo sé. Pero vamos a andar aquí, ya lo colonizamos todo. Y esto es cuestión de tiempo. O sea, me lo voy a quedar. Son tintes, me lo voy a quedar. De hecho, lo voy a declarar ya. De hecho, lo voy a declarar ya. O sea, declarar ya no, le voy a poner reclamación. Lo que quiero decir. Vale. Y esto de crear estados es una... Es una mierda. Tener, porque mira el mantenimiento estatal. Y porque tuve que marcarme un arce y acumular muchísimo, pero muchísimo dinero. Tuve que acumular muchísimo dinero. Todo el rato me salían eventos de subir puntos administrativos y yo todo dinero. Absolutamente todo dinero. La flota la tenía en reserva. De hecho, mira, la sigo teniendo en reserva. Y todo esto serán... La guerra la gané por mercenarios, no la gané por... Bueno, a ver, la gané por ambas cosas, pero... Los mercenarios fueron muy importantes. Muy, 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 muy importantes. De hecho, tengo que ir quitándolos ya. Vale. Me sobran... Como 10, que tengo que ir, pero es que aún está... No, ya no, claro. Uf. Bueno, no pasa nada. Aceptamos. Esto no, esto no, esto no. Estos... Y ahora tenemos que... Oh, genial. Me sale un evento, pierdo. La verdad es que me están tocando eventos muy buenos. Los lances de dinero eran increíbles. Me daban muchísimo dinero, pero a lo mejor... 300 ducados, invertirlo o recogerlo. Recogerlo, 300 ducados. Y... Voy a quitar todos los mercenarios. La guerra la acabé hace absolutamente... hace nada, muy poco tiempo. Aquí no tengo mercenarios, no. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Vale, creo que ya no tengo.
Vale. Cuatro que me sobran, pues. A ver, aquí. Esta no, porque estoy colonizando. Esto lo voy a dejar por. Bueno, no, en verdad no hace falta. Voy a quitarlo. Y disuelvo unidad. Y esto se lo voy a dejar. De forma que. Uno aquí. Esto lo mando aquí. Y estos dos. RIP. Vale. Quito las fortalezas. Sigue vendiendo mucho. Consejeros. Mira, tú de disturbio nacional para. Y aún así. Funciona bastante bien. Solo tengo en una provincia y Valle Goula, que ahora mismo no sé realmente cuál es. ¿Cómo se llamaba? Valle Goula. Valle Goula. Ah, tengo aquí tropas y todo. Pues nada. Ah, aquí tiene más mercenarios. Bueno, lo voy quitando. Y aquí nada y nada. Vale, genial. Está bien. Ideas, por cierto, pillé ofensivas. Creo que. No sé si lo dije antes o no, no lo sé. Porque voy a intentar expandirme lo máximo posible ahora que quedan como 100 años. Voy a expandirme. Uf, voy a expandirme. Espera, me cojo esto. Y de aquí pues cogeré estas, las terminaré. Porque este casuperín no me vale para nada, no voy a ir a Asia. Bueno, mantenimiento de estado, ¿verdad? Bien, oro. Guamares, 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 guamares. Ah, vale, el Inca termina ya. Vale, el Inca ha terminado ya. Vale. Y vamos a enviar aquí el otro colono cuando llegue, claro. Ah, vale, claro, una provincia adyacente, cierto. Y mandamos ahí 24 azúcar, vale. Bueno. Y ahora viene la cuestión. Que voy a coger comerciales. Voy a coger comerciales. Por alguna extraña razón, bueno, sí. Por el mantenimiento estatal, que es una auténtica barbaridad. 5 que me quitan así como así porque sí. Y los consejeros, que no sé por qué valen tanto. Bueno, sí, porque son ya muy. ¿Cómo se dice? Son muy cualificados, pero que llevan mucho tiempo ya y son mayores. Y es que de comercio, mira. Que puedo sacarle mucha. Y cacao. Cacao en esta época era muy, muy, muy bueno. En el siglo XVI y siglo XVII se exportó a España y al ver el triunfo del cacao se empezó a exportar a todos los demás países occidentales. Mercantilismo es bueno. Rendimiento de comercio. Sí. Lo prefiero antes que el mercantilismo, además unos. No sé. Creo que. Con ese poder pues, vamos a aumentar bastante. De 10, no está mal. No me acuerdo qué era. Eran cañones. Vale. Disciplina 100%, capacidad de asedio, amplitud de batalla. Los iba a quitar. A ver si hay alguno. Este no lo voy a quitar, aunque. No, este no lo voy a quitar. Este sí lo quito. Este, es que el militar lo tengo por tenerlo, porque además se tiene mucho. Por cierto, a ver si se muere, que menudo pedazo heredero tengo. Menudo pedazo heredero. 644. Y este, pues. Adiós, amigo. Espera. 9,16. Es que madre mía, es que es carísimo. Es carísimo. Vale. Ya sé, pero. De momento no lo quiero.
Osach, voy a... No tengo diplomático, vale. La primera idea. Guerra y diferencia. 11,55. Vale. ¿Qué estaba pensando? Ah, sí. Diplomáticos. Estaba mejorando de Escandinavia. Estoy mejorando básicamente porque... Mirad. Mirad por qué estoy mejorando en relación. Y mirad aquí. Y aquí estaba Canadá. Ah, pero estaba por aquí también, me parece. Y aquí lo que no sé ya es si... No, parece que no. Han colonizado la India. Bueno, Escocia sí que ha colonizado Taiwán, pero... Pero ya está Brunei, la que me sigue avanzado más. Bueno, conquistar Kumeyaay es la de colonizar. Kumeyaay es... ¡Ay, qué manía! ¿Por qué me sale que colonice esta? Si es que encima... Vale, sí que puedo porque es costa, pero... Pero para aquí quiero tener una colonia tan lejos, poco a poco, ¿no? Tengo ya cuatro colonias que además son muy, muy caras el mantenimiento de colonias. Y esto es por la unidad religiosa, claro, pero es que es... Es que las mejores ideas están en administrativas. Las mejores no, pero las más útiles a nivel general sí. Y pues claro, espionaje, influencia, jeje. Este que puedo crear estado, es que no me hago, es que me aguantaron. Ya, bueno, voy a crearle, bueno. Así aumento las ganancias. Vale, sí, da igual. Esto lo mando aquí. ¿Cuántos quedan? Uf, quedan muchísimos. Pero oye, mira lo bueno, es esto. Que las provincias de oro, pero se las quité. Pero nada más que le queda la capital. Y ya está, y la de Mar de Oro me las he quedado yo. Esta. O sea, esta no está. Joder, vale. Y aún no, por la autonomía, porque está altísima, por cierto. No sé qué está aquí, estoy esperando sin crear aquí estado. O sea, convertirlo en estado. Ahora que irá bajando la autonomía, luego empezaremos a ganar bastante más por oro, que de hecho ya ganamos como un ducado 60 y algo. Ahora no, dos ducados 30. Está genial. Autonomía, no, yo no quiero más autonomía. Vale. Voy a construir templo. Ah, ya no es construir, simplemente ver. Portugal me proclama como rival. Vale. 06. Aquí está 06. ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? 010. Alguien da más. Uy, aquí veo otro 010, 010. Uy, 013, 013. Adjudicado. Vale. Mira estos. Guamares. Mira qué bien. Pues ya está. Otra colonia lista. Y sí de fácil. Que además esta me ha dado oro. Así que vamos a ir aquí a ver si... Sí, oye, quién sabe. Aquí voy a poner reclamación. Wichita está donde... Ah, no, un problema. De hecho, son dos territorios, ¿no? Vale, bueno. Sí, dos provincias son. De hecho aquí mira, he construido dos fuertes porque... Por cierto, esto es Irlanda. Mirad. He construido fuertes aquí por Escandinavia. Por si acaso, el problema es que ahora que voy a conquistar todo Osage.
voy a estar colindando con ellos, pero bueno. Tampoco hay mucho más que podamos hacer respecto a eso. Revolución. Es verdad, es que estamos así, lo de la revolución. Algodón, ¿verdad? 32, 32, 64, tengo que esperar. Zacatecas, vale. Se rebelan todo el rato aquí, pero sin embargo no sale como en Guayamanes, que salían bastante vector de repoblaciones. Uy, este no lo he visto yo. Madre mía, pobres. Pobres de ellos. Me he pasado yo con... Claro, inventó reclamación en Honduras, obviamente. Que además está súper mal Noruega, así mira. Nada más que tiene Islandia, no tiene nada más. Y... Vale, sí, vale, la verdad es exactamente lo mismo, ninguno mejor. Así que vamos a quedarnos con Colima. Espera, quiero... Oro, bien. Quiero 10, vale. Sin problema. Voy a dar las tropas aquí. Esto también. ¿Cuánta tengo? 2.000 y 8.000. Pero 6.000, vale. Está bien, está bien, está bien. Tierra Inca, qué pesados son. Y al final me van a atacar, nada más que estoy haciendo que esperar, esperar y esperar, y al final me van a atacar. Vale, Ulúas. Voy a dividirlo y lo mando aquí. Porque uno perfectamente puede estar con 3 y solo en 500. O sea, no hay ningún problema. ¿A cuánto crezco, por cierto? 80. Uf, ojalá y aquí saliera igual. Oro. Bueno, vamos. Vamos allá. Vale, voy a guardarme puntos administrativos para la sí, provincia de Sayultecas y ya está. 19 tierra azteca. Nosotros 53. Aquí esto está bien. Vale, voy a construir. Yo soy de los que construyen. Cuando tiene dinero, lo gastan. O no lo gastan, lo invierten. Que es diferente. Vale. Qué rápido. 10, alguien me da más de 10, alguien me da más de 10, no me dais más de 10. A ver, voy a ver algo que tenía. Ah, madera tropical. Bueno. Le pido dinero, ¿verdad? ¿Cómo tengo la inflación? Si la tengo ya alta. Ah, bueno, es verdad, si me bajaba por las ideas económicas. Nada, que... Un momento, que ha salido... No sé si eso significa ceso militar, pero no sé. Es que el último parche está un poquito bugged. Gasté muchísimo oro. Vale, pero con 15. Genial. Y aumenta nuestro prestigio, además que lo tenemos altísimo ya, por cierto. Y vamos a tener que subir, no va a hacer falta. De hecho, lo voy a bajar. Porque me apetece. Porque como tengo ahí las tropas, no me importa bajarla. Ya de por sí voy a ir bajando. Bueno, claro, cuando sea núcleo. Primero voy a guardar para las ayúdicas. Ofensivas. Uf, este es muy bueno. Fuego de líder en tierra.
Zacatecas, qué pesados. ¿Por qué atacan tanto? No sé por qué son tan agresivos. Bueno, da ya para no, en 2 meses. Voy a intentar expandirme por todo esto. Absolutamente por todo. Quiero controlar lo que es América. Esta parte es muy difícil, por no decir prácticamente imposible. Lo único que me dedico ahora es a... De hecho, me he cerrado aquí Portugal. Lo único que me dedico ahora es esperar a que Francia le ataque a tierra inca y nosotros como buitres ya acercarnos a llevarnos la parte que podamos. Esa es nuestra estrategia con tierra inca, que tienen muchas tropas y de momento no quiero entrar en guerra. Quiero ir colonizando porque es que mira Portugal, mira Francia. ¿Qué iba a hacer yo? Vale, sí, voy a seguir creando almacenes comerciales aquí en Panamá. Debería... 5,70 en La Habana, obviamente. Son mis dos puertos coloniales más importantes. Y por aquí no creo que haya ninguno más. 0,80 este. Este, claro. Ah, no, pero este no me pertenece así. Ah, sí que me pertenece. Chitimacha, claro, aquí hay otro nodo comercial. Nos puede atacar Portugal. 23 a 20. Uf. Vale, otro mercader. Voy a... Uf, es que controlo yo los dos nodos, no quiero... Vale. Controlo yo todos los nodos comerciales americanos. Bueno. Voy a poner aquí para que... Zacatecas, madre mía, no me lo puedo creer. Que mande comercio aquí. Ah, aquí ya tengo uno. Vale. Y si no mando aquí a... Uf, es que este es muy malo aún, California. Uf, voy a mandarlo aquí, en Costa de Marfil, que mande más. Ah, claro. Espera, hola. Debe estar en el rango. ¿Rango actual? Sí, entonces... Ah, vale. Pues... Vamos a transferir aquí. No me he dado cuenta de este, el de Lima. ¿Verdad, colono? Bueno. Este. De verdad. Han salido corsarios. O sea... Han mandado... Aliados con Dinamarca. ¿Aún existe Dinamarca? Oh, cuidado, que viene Dinamarca. Voy a declararle. ¿Cómo? ¿Por qué? Si le ataco... Viene Francia. ¡Ah! Defensor del catolicismo Francia. No, Francia no puedo. No, Francia sí que no puedo. Pues nada. Ya, ¿qué le vamos a hacer? Esto es independiente, ¿verdad? Ah, no. Vale. Esto sí es independiente. ¿Verdad? Esto es todo Erial. Parece que es muy grande, pero en verdad solo hay unas pocas provincias. Esto es todo. Erial. Alianza con Canadá. Puedo atacarle, pero es que tan claro. Bueno, si tuviera acceso al territorio, claro. Bueno, aquí va a acabar el primer partido de fútbol. Es la primera partida del Caribe.
Espero que os haya gustado este capítulo a modo de introducción a los futuros cambios que llegan con esta época moderna. Espero que os guste el rumbo que está cogiendo nuestro gran país. Ahora sí que podemos decir que es un gran país. De hecho, estamos cerca de imperio seguramente. Mira, faltan 336 y seremos imperio. Que hemos pasado de 38, que pasé al conquistar Tierra Azteca, pasé de 122, me parece, ¿eh? De 122 a 38. Un salto enorme. Bueno, que no me enrollo más, que soy muy pesado. Nos vemos en el siguiente capítulo y muchas gracias por llegar hasta aquí. Adiós.